today's video is going to be a little bit different because number one, it's got nothing to do with her, and number two, it's going to be in Spanish. So if you are not a Spanish speaker, please activate your subtitles now. The topic of this video is how I managed to learn Spanish, and I'm basically going to give you a few strange tips and tricks as to gaining fluency in another language. Como adultos, nos cuesta un poquito más aprender otro idioma porque la gente no nos trata como si fuéramos bebés. Entonces, hay que incorporar métodos activos para sacar provecho del país en el cual estemos. Debería mencionar que no hablo español perfectamente. Sigo aprendiendo cosas cada día, así que es posible que me equivoque en este video. Bueno, de todos modos, a empezar. Cuando quieres aprender otro idioma, es normal que pases tiempo con nativos, haciendo intercambios. Desafortunadamente, en ese entorno, lo que solemos hacer es usar vocabulario y frases que ya sabemos muy bien. Es decir, en vez de aprender, solemos practicar, a veces demasiado a gusto. Entonces, lo que hacía yo siempre fue ir al intercambio con situaciones en las cuales la otra persona tenía que sobrevivir. Por ejemplo, decía, estás en el supermercado y necesitas lechuga, pero no la ves. Pídele ayuda al vendedor. Y después, mi tándem tenía que pensar en frases para usar en la situación y yo le daba ayuda con las frases y en esa manera se acordaba muy bien de las frases porque eran muy relevantes y había tenido que pensar bastante en cómo hacer la frase primero. En esta manera aprendes cosas relevantes y al haberte esforzado al principio es mucho más fácil acordártelo todo. Dile a la gente que te corrija y luego cuando llegues a casa repásalo todo. Por ejemplo, el otro día dije a un amigo cuando estábamos afuera, menos mal que no esté lloviendo, y me corrigió, me dijo, no, que es menos mal que no está lloviendo. Pues después en casa me inventé un montón de situaciones para fortalecer el vínculo entre el menos mal que y el indicativo. Apuntar, apuntar, apuntar. Pero apuntar que yo he visto a mucha gente con ganas de aprender otro idioma apuntar palabras y frases nuevas. Pero algo que veo como aún mejor es apuntar situaciones. Por ejemplo, si durante el día te encuentras diciéndote algo así, oh, isn't it a shame that I can't tell him that I'd prefer to do something during the day rather than at night? Pues tienes que apuntar lo que quieres decir y después, al final del día, tendrás un listado de cosas que querías decir durante el día pero no sabías decir. En ese momento, en casa, tienes que intentar traducir las frases nuevas al idioma nuevo, por ejemplo, al español. Y lo mejor sería pedirle a un amigo nativo que te lo corrija. Y después lo que pasará será que habrás aprendido algo bastante importante y relevante y podrás utilizar las frases justo después porque serán cosas importantes que realmente necesitarás poder decir. Repite, repite, repite. Si escuchas a alguien decir alguna frase que te guste, además de apuntar la frase, es muy buena idea repetir lo que la persona ha dicho en voz baja, porque yo creo que ayuda mucho con la pronunciación y con la memoria muscular. Por ejemplo, yo me acuerdo de un día cuando una amiga mía dijo, haz lo que te dé la gana. Y yo repetí en voz baja, haz lo que te dé la gana, haz lo que te dé la gana, haz lo que te dé la gana. Y ahora esa frase se ha incorporado en mi repertorio normal de español y es algo que digo a veces si quiero decirle a alguien que haga lo que le dé la gana. Este truco es uno de los más raros que tengo, que es traducir las letras de canciones. Pero como a mí me gusta mucho escuchar música en inglés y como soy angloparlante y la mayoría de la música es en inglés, bueno, la mayoría de la música que escucho, que oigo, es en inglés, lo que suelo hacer
es intentar traducir las letras a otro idioma. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba estudiando francés y me gustaba mucho la canción de Rihanna, yo cantaba Je veux que tu me fasses me sentir comme si j'étais la seule fille du monde. Y como me gusta tanto cantar, me acordaba mucho de esa frase, así que, no sé, ayuda. Espero que este vídeo os haya ayudado con algo.